Bueno, en el día de ayer estuve invitado por la universidad, con el Departamento de Ciencias Sociales, y entonces estuve un muy buen auditorio de estudiantes y algunos profesionales y docentes que tienen que ver con la vida de las cooperativas, y de manera especial el tema ayer fue más técnico porque tuve que aludir a las ventajas y desventajas que nos brinda la ley de concursos y quiebra, que esa reforma del año 2011 fue impulsado por todo el sector de trabajadores autogestionados. Fue muy buena la experiencia, fue muy bueno el intercambio y sirvió para aclararnos distintos tipos de dudas, y yo también poder escuchar a algunos profesionales que se encuentran en la práctica con diferentes puntos de vista de los sectores que tienen que ver con las sindicaturas y los sectores que tienen, como en mi caso, defender la continuidad de trabajo de las cooperativas que han recuperado fábricas como la que estamos hoy día. Y hoy fue un encuentro muy feliz con tres empresas recuperadas, una textil, la metalúrgica que estamos viendo, que es la más importante de las empresas recuperadas de San Luis, y una fábrica vinculada al sector gráfico. Y entonces aquí fue una charla mucho más concreta, donde pude volcar mi experiencia como un militante del trabajo autogestionado, donde mis conocimientos como abogado me dan a lo mejor una preparación técnica especial, pero en realidad la reunión de hoy fue maravillosa porque mi práctica es cotidiana con los compañeros. Soy el abogado de la UCT y de algunas otras cooperativas en mi ciudad, en Avellaneda, Buenos Aires, y en realidad el compartir con mis compañeros lo cotidiano, pude dialogar con muchos elementos que hacen al día a día de la autogestión, que es un desafío moral y práctico de muchísima trascendencia, que requiere de mucho compromiso por parte de los actores de esta nueva forma de economía, y que espero haber sido lo suficientemente alentador, porque está en nuestras manos una nueva instancia, una nueva probabilidad de gestar nuevos trabajos. No es solo conservar el de las fábricas que se vienen abajo, sino que, vista la experiencia que hay en los países centrales, que ya no son capaces de contener a su propia población, aunque sean países poderosísimos, que es el caso que hice mención de Estados Unidos, que tiene, uno de los ejemplos de inequidad, es que tienen 50 millones de personas fuera del sistema social, o países tan industrializados y tan perfeccionistas y tan organizados como Alemania, que no es capaz ya de contener a sus jubilados ni el nivel de previsión social que supieron tener cuando tenían una población activa, más joven, más fuentes de trabajo y tenían plena ocupación. Como la plena ocupación, con un criterio quizás fatalista, ya no vuelve, porque el capital definitivamente, y ya no como una proclama revolucionaria, sino como una observación de la realidad, no vuelve la plena ocupación. El capital cada vez genera más producción de bienes con menos personas en la línea de producción, con más máquinas. Entonces, cuanto más avance de la ciencia y la tecnología, si bien me pone muy feliz una vacuna nueva contra la epilepsia o ciertos avances en distintos puntos que benefician a la humanidad, el desenfreno del avance tecnológico y el desenfreno del capital, que solo tiene una lógica de mayor acumulación, hace que cada vez falte menos trabajo, que cada vez en cada una de nuestras familias hay menos gente con, todos que somos de familias de obreros, tenemos menos gente con trabajadores en relación de dependencia. Basta examinar cada una de nuestras familias para darnos cuenta que antes todos estaban bajo relación de dependencia y ahora tenemos algunos familiares en el plan Argentina Trabaja, otros solo con el subsidio universal, otros trabajando de changarines, otros con un kiosco, otros con un remis, otros de fleteros, y entonces tenemos que cada vez se transforma en una población mayoritaria la que no está cobrando su salario en blanco bajo relación de dependencia. Frente a esta nueva situación,
que tiende a agravarse, y con esto no es una crítica específica a un gobierno en particular, sino una crítica a una forma de vida que propone un capitalismo salvaje, que por suerte hasta el Papa está hablando de que este sistema mata y este sistema excluye. Así que la experiencia en San Luis de que haya tanta gente interesada en el porvenir de los demás es muy reconfortante para mí, que mi aporte, mi pequeño aporte, creo que lo he volcado en personas muy valiosas. Así que estoy muy feliz de haber estado en San Luis y de haber estado con los compañeros.